Victoria del Fútbol Club Barcelona por 2-3 en el Madrigal ante el Villarreal en la jornada 35. Una victoria necesaria para seguir vivo en la pelea por el título. Un día muy especial para los jugadores azulgranas tras el fallecimiento de Tito Vilanova. Se guardó un respetuoso minuto de silencio en el Madrigal, en recuerdo, en tributo al que fue entrenador del Barcelona la temporada pasada. Lágrimas en los ojos de los jugadores del Barcelona. Partido muy duro de disputar para el equipo de Gerardo Martino, que al final convirtió el encuentro de esta jornada 35 en un auténtico espectáculo de goles, de lesiones también, de jugadas de ataque y de mucha intensidad en el juego. Veíamos la primera lesión del partido, la de Pervet. Tuvo que entrar al partido, al encuentro, Jonathan Pereira, y esta es la primera gran oportunidad de Leo Messi. El Barça rozó el 80% de posesión durante muchas fases del encuentro y en cambio el Villarreal encontró en la contra sus mejores virtudes para intentar sorprender al conjunto de Martino. De hecho, el Villarreal consiguió adelantarse por 2-0 en el marcador, aunque el Barcelona acabaría volteando el marcador. Una de las primeras grandes oportunidades del submarino amarillo en este partido, y en la primera mitad otra combinación, el centro hacia el segundo palo, y aquí está a punto de llegar para rematar Giovanni. El Barça tenía el control, tenía el dominio de la pelota, pero era el Villarreal a través de la contra quien intentaba sorprender. Todavía más contratiempos para Marcelino. Se tuvo que marchar Tomás Pina lesionado y entró el mexicano Aquino. El Villarreal buscando sorprender al Barcelona. Aquí saca Bartra en el minuto 44 al filo del descanso lo que podía haber sido el 1-0. Y de hecho esta jugada se acabaría convirtiendo en el aviso de lo que llegaría después, ya con el tiempo extra del primer periodo. Fantástico, metiendo ese balón dentro del área, Jonathan Pereira, para que Cani resolviera de maravilla ante la salida de Pinto. El Villarreal, que había tenido muy poquito el balón, había conseguido a la contra hacerle daño al Barcelona e irse al descanso con ventaja en el marcador. Era el 1-0 para el Villarreal. Arrancó la segunda mitad con un Barça manteniendo el mismo guión, mucha posesión, muchas llegadas, y una y otra vez el conjunto azulgrana atascado ante la portería de Sergio Asenjo, ante los defensas del Villarreal. El Barça lo probaba por tierra, mar y aire, desde la frontal del área, ejecutando la falta a Messi con pierna izquierda y encontrándose de nuevo al guardameta Asenjo. El Barça que no conseguía igualar, y en cambio el Villarreal que acabaría anotando el 2-0. Lo haría en el 9. Remate espectacular de Trigueros. El córner lo pone, o mejor dicho, el centro desde la derecha lo pone Aquino, el mexicano, y entra Trigueros desde muy lejos para batir a Pinto y poner el 2-0. Era el minuto 9, cogía una ventaja muy importante el Villarreal, que necesitaba ganar para certificar su pasaporte a Europa, y el Barça que lo seguía intentando. No bajó la intensidad del Barça ni el dominio de los azulgranas. Esta vez Asenjo rectificando de nuevo, sacando la pelota, y al final el Barça conseguiría empatar el partido gracias a dos goles en propia portería del conjunto de Marcelino García Toral. Antes lo probaba también desde la frontal con este tiro seco Andrés Iniesta, buscando el palo izquierdo de la portería de Asenjo. Se llegaba al Ecuador prácticamente ya de la segunda mitad con 2-0 para el Villarreal. El Barça que dio entrada a Cesc Fàbregas, y este sería el primero del partido para los azulgranas. Lo marcaría el brasileño Gabriel en propia portería en el minuto 21. Fantástico el pase de Pedro, y es Alves el que centra y acaba encontrándose al central. De hecho, Alves sería también el jugador que colgaría la pelota en el 2-2 del Barcelona y que se marcaría en propia portería Musacchio. Vean el remate de cabeza. Habían pasado 13 minutos desde el 2-1 y Musacchio igualaba de nuevo, o marcaba en propia portería de nuevo el Villarreal para el segundo de los azulgranas. El Barça se encontraba con el empate y le quedaba todavía
mucho al partido para buscar la victoria. Una victoria que permitiera al equipo de Martino seguir en la pelea por el título. Otra falta desde la frontal y de nuevo Asenjo protagonizando una intervención magistral. Recuperaciones de los azulgranas que fueron muy intensos con la entrada de Cesc Fàbregas al campo. Y fue precisamente el ex del Arsenal el que entregó la pelota para Leo Messi, que anotaría a 7 minutos para el final del partido el que ya sería definitivo 2-3. Una acción que arranca en una recuperación de Busquets, la asistencia de cabeza de Cesc Fàbregas para Leo y el gol 27º de la temporada en la Liga BBVA para el astro argentino. Jugada polémica al final del partido con una falta al límite del área, con suspense, porque no se sabía qué había decidido el árbitro. De hecho, a instancias del asistente, acabó pitando la falta de Busquets fuera del área y por lo tanto no pitando el penalti que sí reclamaban los aficionados del Madrigal. Al final, victoria del FC Barcelona para seguir vivo en la Liga. En el Madrigal, Villarreal 2, Barcelona 3.